Hola a todos amigos de Coleccionismo México, encantado de mostrarles esta super figura para mí, una de las mejores de la Black Series hasta ahorita, que nos ha traído para Cajas Bro. Y bueno, aquí aquellos que la tengan pues no me dejarán mentir, es una figura bastante buena. No sé a qué altura o a qué grado en cuanto a calidad esté en comparación del Boba Fett. Pero es realmente asombrosa. Y como podrán checar aquí la pose, pues le sienta de maravilla. Se ve genial en cuanto yo pues la puse en esta posición, pues quedé sorprendido con el parecido del personaje al actor Harrison Ford. Y pues casi sin palabras, la verdad. Voy a pasar a mostrar lo que es el blister, que pues cambia muy poco, solamente las imágenes del personaje. Han Solo, figura número 8, la descripción y otra imagen de Han Solo en la cantina de Mos Eisley. Y les va a venir con lo que son estos accesorios, este rifle. Bastante bien logrado. Me gustó bastante un par de manos intercambiables con guantes. No recuerdo que salgan en la película, pero me imagino que es cuando está reparando el halcón milenario y algo así, pero realmente no estoy seguro. También bastante bien hechas estas manos. Y pues un cinturón y un hostler, más bien con hostler. Me parece que es de un Stormtrooper. Bastante bien. Este hostler corresponde a esta arma de acá. También les va a venir con lo que es esta su blaster característico. Se puede decir que el chaleco también es un accesorio, ya que se le quita muy fácilmente. Y también se ve bien sin él. Y este hostler tipo vaquero bastante padre, a mí me fascina con todo el color y todo el detalle que trae. Por ahí trae desgaste y todos esos toques en plateado que se ven bastante pues padres, al igual que el brillo que le pusieron en las botas. Y en general pues la figura está muy bien esculpida. Pasemos a ver lo que es el rostro. Ahí como podrán checar, bastante bueno. Y perdón ahí esa interrupción, les comentaba del esculpido de la figura, todos los dobleces y los pliegues de lo que es el chaleco, tanto también sus bolsillos, estos dobleces de aquí o pliegues o arrugas como le quieran llamar en su camisa. Y esta parte de atrás del chaleco que está genial, un detalle bastante bien cuidado. Y el color pues en el pelo es también algo a resaltar, me parece. Lograron unos matices bastante buenos, bastante reales. Al igual en el pantalón, el tono del, me parece que es como un azul marino, pues está bien aplicado, al igual que estas líneas rojas. E igualmente pues las arrugas propias de el pantalón, igual las botas. Una vista de atrás de la figura. No, realmente que sí es algo fenomenal esta figura. Voy a pasar a colocar la cámara por aquí para checar sus articulaciones. Voy a mover un poco hacia acá. Guarden por ahí, se mueve un poco. Y bueno, pues checando más que nada la articulación en su cuello. Sube hasta aquí ya que le impide esta parte del cabello. Baja hasta ahí también y gira totalmente la cabeza. El hombro
los codos también, un solo punto de articulación, y la muñeca gira y también puede doblar. Como pueden ver por aquí, está algo rígida, pero como pueden ver sí se ve bastante bien. También un tipo de ball joint en lo que es, perdón, en lo que es la cadera o la cintura. Llega hasta este rango de aquí con lo que es esta articulación. Y también puede girar lo que es la entrepierna. Y aquí sí un doble punto de articulación en la rodilla. Y esta articulación de aquí, particularmente en la bota, es genial. Se los voy a mostrar con esta parte aquí. Como podrán ver, muy buenos rangos, e inclusive vean todo lo que puede torcer la bota. Incluso puede dar también la vuelta completa, me parece. Como pueden ver por aquí, contorsionista la articulación, pero es algo genial en esta figura. ¿Qué pensé yo otra vez? Y bueno, pues un último vistazo al Head Sculpt. Realmente que está bastante parecido a Harrison Ford, como podrán ver. Y bueno, para aquellos que no la tengan y son fans de la saga original, pues no le, me parece que no les puede faltar en su colección o en su display. Es una figura excepcional. A mí me tiene fascinado, la verdad, me gustó bastante. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte, camaradas. Espero les haya gustado esta revisión. Se vienen más revisiones pronto. Y bueno, pues no dejen de coleccionar y hasta luego.